Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos. Lunes de Pentecostés se hizo el sueño realidad. La Virgen del Rocío salió en procesión por las calles de la aldea. Lo hacía en torno a las 2 horas y 32 minutos de la madrugada para, tras una procesión corta por cuanto hasta en 54 minutos adelantó su salida respecto al año anterior, llegar a la casa de hermandad de calle Almonte de los Rocieros Jerezanos a eso de las 10 y 22 minutos de la mañana. Son muchas las cosas que tenemos que contarles en estos próximos minutos, pero si les parece, vamos a iniciar este programa precisamente con el salto de la reja. Salta la reja, monteño, se acaba la madrugada. Se acaba la madrugada. Salta la reja, monteño, se acaba la madrugada. Porque la blanca paloma te espera para volar. Te espera para volar. Está todo el año soñando con bajarla de su altar. Para luego irla gozando en la casa de Rocío. No dormío, ya repica la campana de la Virgen de Rocío. La reja ya habéis saltado, al monteño a por ella. Al monteño a por ella, la reja ya habéis saltado, al monteño a por ella. Eso ya se ha despuntado con la Virgen María. Por la Virgen marimeña, lágrimas llenan los ojos, corazones encogidos, y en los labios un solo grito, Rocío, Rocío, Rocío. Dormío, el lunes por la mañana, el Rocío la dormío, ya repica la campana de la Virgen de Rocío. Thank you.
despiertan las margaritas, gargantas enronquecidas, a son de flauta y tambor, por la divina pastora se me nubla la razón. Dormío, el lunes por la mañana, el rocío no dormío, ya repica la campana de la Virgen de Rocío. Como los almonteños, paloma, no hay quien te lleve. Los rocieros jerezanos más viejos hablaban de presencia, de una presencia de la Virgen en la casa de hermandad tempranera, eso de las 9:30, la más temprana en el tiempo que recordaban. Pues bien, esta se ha producido a las 10:22 de la mañana. Esos rocieros que han llegado de Jerez y que lo hicieron más tarde de esa hora no pudieron disfrutar del momento que les vamos a ofrecer a continuación. Así llegaba y así fue el momento en el que la Virgen del Rocío bendecía con su mirada a todos los rocieros jerezanos. Bueno, pues pasó la Virgen, como ya han visto, por la casa de Jerez, bendiciendo con su mirada a todos los romeros jerezanos. Lo hizo muy prontito, quizás de las veces más prontas en el que la Virgen haya estado con todos, como decimos, los rocieros y rocieras jerezanas. Y en momentos quizás de repeinar las emociones, de hacer balance de una buena parte del camino que se ha escrito hasta ahora, ya toca hablar prácticamente del camino de vuelta. Hemos estado esperando estos días para
oportunamente hablar con Raúl Rodríguez, hermano mayor de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, y que él mismo nos cuente, bueno, sus sensaciones a lo largo de estos días que pasaron. Raúl Rodríguez, bienvenido, gracias por atendernos y acogernos en esta que es la Casa de los Rocieros. Gracias a vosotros, estáis en vuestra casa, como es lógico. Bueno, han sido dos minutitos de gloria los que la Virgen nos ha ofrecido, nos ha regalado en este día. Coméntanos qué ha pasado por la mente, por el corazón de Raúl Rodríguez. Bueno, eso no se puede comentar, no porque no quiera, ¿no?, sino porque son momentos de muchísima emoción. Vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Y sobre todo te acuerdas de los que no están, de los que ya se fueron, de los que no han podido venir. Y bueno, creo que siempre estamos pidiendo por todo eso, ¿no? Y aparte de eso, bueno, creo que ha sido, la Virgen ha estado en su sitio, en el sitio que tenía que estar. Había dos sacerdotes rezando la salve, el director espiritual, el padre Gil y el padre Juan Franco, que nos ha querido acompañar también. Y bueno, yo creo que han estado sin pecado, los dos sacerdotes muy unidos, muy juntos, y la Virgen muy, muy cerca, solo estaban los almonteños por delante, y ha sido un momento emocionantísimo y bueno, y magnífico para recordarlo para siempre, ¿no? Me ha parecido que además la Virgen ha llegado de una manera muy bonita, muy natural, muy sin forzar, si me permite la expresión, no es que se esfuerce, otras veces se ha venido batallando más, ¿no?, con el paso, y esta vez lo ha hecho con mucha naturalidad. Sí, sí, además ha venido muy derecha, ¿no?, se había caído enfrente en dos hermanas, pero luego ha venido muy derecha, se ha abierto la gente y bueno, creo que ha ido todo fenomenal. Un paso que hay que indicar que la base se ha descargado un poco de peso, decían que la procesión esta madrugada se ha notado sobremanera y bueno, la Virgen ha estado menos en el suelo. Bueno, pues hasta aquí, como decíamos, una parte del camino que me permito el recordar contigo, si lo tienes a bien, un camino de ida que, bueno, ha sido exitoso en cuanto a la organización por parte de la hermandad, y gracias a Dios no ha habido que lamentar daños mayores, ¿no? Nada, el camino de venir hacia aquí, el camino de ida ha sido magnífico, ¿no? No ha habido ningún problema, ningún accidente, ni siquiera muchos atascos en relación a otros años, y un tiempo buenísimo, y bueno, no gracias a la organización, sino yo creo que gracias a la colaboración de todos los hermanos, ¿no?, que se portan de maravilla. ¿Qué resaltaría de este camino de ida, aquellas historias? Bueno, ha habido momentos muy, muy bonitos y muy emocionantes. Yo me quedo quizás el más emocionante, por supuesto, aparte de la presentación, como siempre, ante la Blanca Paloma el sábado, pero hubo un momento de bautizo donde además nos acompañó el señor obispo, que vino a dar la misa. Entonces estuvimos bautizando a varios romeros nuevos y fue un momento de muchísima emoción, porque aparte a mí personalmente me encantan esos bautizos como hay que hacerlo, no las tonterías que hace la gente de manchar al que se bautiza y esas barbaridades, no propia de los no rocieros. Entonces fue un momento de sevillanas muy bonitas por parte de Antonio Ojeda, que tiene unas letras espectaculares que te llegan al alma. Y bueno, la verdad es que fue quizás de los momentos más emocionantes, aunque ha habido más, ¿no? Raúl, Bellavista y Muñoz y Pavón, cuando entra Jerez en el Rocío, entra casi en la ciudad, en su ciudad, aquí en Almonte. ¿Tiene explicación? Porque cada año lo vemos y no es normal lo que se vive. No es normal, es un momento de más. Algunas veces nos cabreamos todos porque no hay organización, no se puede, pero eso es así, yo se lo digo a los miembros de Junta, que no enfadaron ni alteraron, que es para nada. O sea, que llegará, que hay que hacerlo así, y además a mí me parece incluso bonito que sea así, ¿no? La gente se mezcla, siempre que no haya ningún accidente, que no lo hay porque la Virgen no quiere, pero bueno, yo creo que además, como se dice ahora, se está haciendo viral la entrada de Jerez por Bellavista, ¿no? Porque viene gente de muchos sitios a ver la presentación y la entrada de Jerez por estas calles, ¿no? Se puede hablar de la entrada o la llegada de Huelva, algunos momentos de Triana durante su camino, ¿no? Y Jerez es verdad que también en Muñoz y Pavón y Bellavista está teniendo su sello propio. Hablando de los actos propiamente de la romería, en lo que atañe a Jerez aquí en la aldea, el hermano mayor prácticamente, yo no sé si te ha tenido tiempo para descansar, porque son muchos los actos oficiales que hay. Sí, son muchos. El sábado terminamos con la presentación y sí te quedas relajado, pero luego el domingo, pues misa de romeros, que estábamos allí a las 9:25, llegamos a la 1:25 para preparar y salir para la misa de Jerez en la aldea a la 1 de la tarde, ¿no? Y luego por la noche el rosario, que me parece una barbaridad este rosario que se hace, sobre todo porque no invita a rezar y no reza nadie. Yo creo que casi ni los sacerdotes rezan el rosario este, ¿no? Y estuvimos allí 2 horas y media parados,
para que aguantar que la Virgen no saltaran, que con esa idea con la que se hace, y al final no resultó, porque saltaron y justo el Sin Pecado de Jerez estaba llegando a la ermita y fue el primero que ya no pasó por delante, porque al haber saltado la Guardia Civil, que se portó de maravilla como siempre, nos hizo un pasillo rápidamente para salir por el lateral de la ermita. Eran ya casi las 3 de la mañana. Entonces, bueno, aparte de eso, pues imaginaros lo que es estar después de todos los días, desde las 12 menos 5 hasta las 2 y media de la madrugada, parado de pie, ¿no?, sin hacer nada. Creo que la Hermandad Matriz tiene que darle una pensada a esto y quizás cambiar la fórmula, ¿no? La labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, eso es harina de otro costal, ¿eh? Hay que ver cómo tienen esa actitud colaborativa siempre, ¿no?, más que sancionadora o de recriminar cualquier actitud, ¿no? Nada, siempre, yo creo que hacen una labor enorme, ¿no? Aquí están los del grupo, el GRS, que están por todos lados, y además cualquier conato de altercado que vaya a haber, de momento están ellos para arreglarlo. Ayer, cuando esa cosa imprevista, como fue el salto de la Virgen antes que llegara el Sin Pecado del Monte, y rápidamente organizaron, o sea, yo creo que a la Guardia Civil en esto hay que darle un 10. Durante la madrugada, no sé si Raúl Rodríguez ha sido testigo de la procesión de la Virgen, ha preferido tomarse un pequeño descanso mínimo para estar por la mañana aquí ya con la gente del Rocío de Jerez. Sí, yo cuando no estaba de hermano mayor normalmente iba acompañándola prácticamente toda la noche. Ahora, como hay que estar aquí delante, además vestido de corto, como lo acabo de quitar. Y bueno, y después del cansancio del rosario, pues cuando terminamos eran las 3:30 y me eché un rato hasta las 6:30 por ahí, que ya salimos a buscar la luz. ¿Y de meterse bajo la Virgen? Lo he hecho muchos años y lo seguiré haciendo, si Dios quiere. Pero ahora no puedo porque tendría que cambiarte, aparte tampoco. Yo creo que además también vamos cumpliendo años. Y bueno, a veces ni hay algunas cosas que no me gustan mucho de la actitud de algunos jóvenes, sobre todo al monteño, ¿no? Sé que esto es polémico, pero bueno, yo creo que la violencia, todo este tipo de cosas no llevan a nada. Y o sea, mira, mi hijo, que tiene 22 años, se ha metido sin problema, pero se ha metido porque además la Virgen iba rodeada de almonteños mayores, se ha metido, yo lo enseñé a meterse hace ya mucho tiempo, y cuando te metes como hay que meterse, ¿no?, sin pegar palos, sin poder ir empujando, y si hay que hablar con alguno, se habla, y bueno, y esto está hecho de esta manera, y es una idiosincrasia propia y hay que respetarla. El que no le guste, que no vaya. Pero bueno, yo hace ya algún año que no me meto con alguno, pero si Dios quiere, volveré a meterme. Raúl, para ir terminando, ¿cuántas cosas se quedan hoy aquí y cuántas se llevan para Jerez? Bueno, se quedan los rezos para muchas personas y nos vamos cargados de fuerza y de ilusión otra vez, ¿no? Deseando. Ya este año no habrá que esperar a Pentecostés del año que viene para ver a Virgen en la calle, porque va a salir el 8 de septiembre. Así que, por supuesto, si Dios quiere, que estaremos el 8 de septiembre. Raúl Rodríguez, hermano mayor de la Real Hermandad de Rocío Jerez, muchísimas gracias por la atención prestada y feliz camino de vuelta. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que haga falta. Pasó la Virgen, lo hemos comentado con Raúl Rodríguez, llenos todos los romeros jerezanos de su presencia aquí en Calle Almonte, en la casa de Hermandad Felipe Morenés, que fuera hermano mayor de la Hermandad Rocío de Jerez, que nos atiende y nosotros agradecidos de hablar con él unos minutos. Felipe. ¿Y vosotros qué os ocupéis de las viejas glorias? Bienvenido, y bueno, preguntarte lo primero, evidentemente, ¿qué se ha sentido con la Virgen tan cerca? Hombre, eso es indescriptible verla, y además es tan emocionante, la ves tan clara, y yo he estado por la noche viéndola salir y después la he visto venir a Jerez y entrar en la hermandad. Es algo irrepetible, te acuerdas de muchas cosas, y más vale, porque como sigamos escarbando en esto, me va a cortar el aliento y no vamos a poder seguir hablando. No es la primera vez que lo hemos visto, ya no hablando de Semana Santa, sino en el Rocío, a un Felipe Morenés muy, muy emocionado, claro, el recuerdo por los que no están. Claro, y de los que están pasando malos momentos, que yo, como hoy tenemos esta facilidad de comunicación, que si las aprovechamos correctamente, pues son muy buenas, como los WhatsApp con fotografías y eso, pues a personas que me pasan por la cabeza, que están pasando un mal momento, sacarle una fotografía de la Virgen y decir, vamos a coger otro camino. Cogemos otro camino.
¿Qué es la Virgen para Felipe Morenes? ¿Qué supone? Hombre, pues lo todo, es el camino, es la forma de llegar a Dios, es una forma sublime. Lo que necesita necesitamos todos los humanos, lo que necesitamos la sociedad, que es una moral, una conducta, unas normas, unos sentimientos, un cariño, todas esas cosas que encierra tan bonita y que hoy en día, pues desgraciadamente la sociedad está más materializada y le faltan valores. Y eso de rezar, de sufrir, de batallar por coger las andas de la Virgen, todo eso tiene muchísimo mérito. Y yo creo que eso no puede faltar nunca en la sociedad ni el hombre. El hombre tiene que buscar el camino para llegar a Dios, porque si no la vida es muy, muy vacía, muy, muy falsa. Felipe, es usted reconocido amante del caballo. Jerez, si algo destaca, amén de otras muchas cosas, durante su presentación, es por ese preámbulo que tiene de caminar de los equinos, ¿no? Una forma muy cursi. No, nutrida representación, ecuestre. Es que lo digo porque fue espectacular este año también la presentación de Jerez. Muy espectacular. Es un año para Jerez muy importante, que se está llevando dentro de la potencialidad que tenga el ayuntamiento, que sabemos sus dificultades económicas, pues el 50 aniversario del Caballo de Oro ha sido una cosa muy importante, que hay que darle la enhorabuena a todos los municipios, pero muy en particular a la señora alcaldesa y al delegado Cama, que han puesto siempre, yo he estado luchando codo con ellos y han puesto todo. Y han sabido captar desde el primer momento la importancia y el cincuentenario, Jerez Ciudad Europea del Caballo, la red Euroecus. Pues eso también le están sacando. Y es que el caballo es algo importante porque lo estás viendo aquí, la cantidad de caballos. Aquí la presentación de Jerez, impresionante. Impresionante. La calle Muñoz y Pavón y Bellavista. Es que era angustioso, porque es que no se podía dar un paso, que de caballo, además, todo muy bonito, los caballos muy cuidados, la gente muy bien vestida, los sombreros de caza González, hoy de Gédula, pues todo eso. Y Jerez, tenemos que ser muy responsables, porque es que Jerez tiene mucho predicamento aquí en la aldea, y la gente se fija en nosotros, y cómo hacemos las cosas, cómo las llevamos y eso, entonces. Jerez tenemos que ser conscientes de nuestro peso específico. En el plano convivencial, una casa hermandad que vivió también momentos de fiesta grande, de alegría por llegar hasta la aldea, una hermandad que tiene sus privilegios también aquí, esa misa de 1:00 p.m, no hay que olvidarlo el domingo. Bueno, como bien dice, Jerez tiene mucho predicamento, además es muy reconocida y le profesa también mucho cariño el pueblo almonteño. Desde tiempo remoto, desde tiempo de la Segunda República, que como sabemos, y lo digo por si algunas personas no tienen por qué saberlo, fue fundada en consonancia, porque el otro día decía un artículo el periódico que había una cierta familia jerezana que habían colaborado mucho, y sin entrar en polémica, yo no puedo olvidar a la familia León Manjón, a mi querido Antonio León Manjón, a su padre Antonio León Manjón, que fueron los fundadores de la Hermandad de Jerez en tiempos de la República, y fueron los que compraron la casa de Almonte 1. Entonces, yo tengo que romper, aunque son mi familia, pero yo rompo una lanza por ellos, lo mismo que otros defienden su parcela, yo defiendo esta, porque es que son personas que estaban muy adscritas aquí, muy adscritas al monte. Yo recuerdo la calle Moguer cuando hace muchísimos años iba con Antonio León Manjón, primer pregonero de la Hermandad de Rocío de Jerez, que es el mejor rociero que yo he conocido nunca. Aquí tenemos la lápida que le hizo el romance que le hizo Álvaro Domecq Romero, que fue el que pagó esta casa. Todas esas cosas hay que recordarlas, porque las cosas no nacen por generación espontáneas, son como piedrecitas que se van colocando y que hacen un gran edificio. Felipe, para terminar, un deseo de lo que queda de romería, que es el camino de vuelta también importante. Pues mira, un deseo que lo disfruten mucho, que tengan un buen clima y que todas las personas que están hoy aquí en la aldea, que tengan un feliz regreso y que, por supuesto, aunque parezca que no es necesario,
pero que no se vayan sin rezarle una salve a la Virgen Santísima en su santuario. Esas son mis últimas palabras. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los que me están escuchando. Esta entrevista, si ustedes me permiten, la vamos a comenzar diciendo don Francisco Letrán, Rizo, de toda la vida, rociero de los grandes, de la Hermandad Rocío de Jerez. Bienvenido y gracias por atendernos, Rizo. Gracias a ustedes por comentar, estoy la gloria ahora mismo. ¿Cuántos años con ese charré y cuántos años haciendo el camino en total? A ver, el charré desde el año 85, pues, con 15, 33 años de charré. ¿Y de camino? Por de 8 más, por lo menos. De camino de coto. Por la carretera, un puñado más. Total, una vida entera. Casi, yo empecé, se lo he dicho mucha gente, no lo cree, en el año 43, con Huelva. Ya después me vine de Huelva, perdí el rocío, no de esas veces que he olvidado, nada. Y volví a caer, estando trabajando, que llegó uno a cobrar la hermandad rocío, que entonces estábamos metidos en la oración de huerto. Y como ese era la oración de huerto, pues, el rocío, ya me acordé. Digo, pues ya es la mía. Y ya empecé a venir el coche por la carretera, después la carreta, un tractor una vez, y ya el charré mi mulo. Y aquí estoy. ¿Qué edad tiene usted, Rizo? Lo digo, 90, 91 hago dentro de dos meses. 91 años hace dentro de dos meses y sigue con su charré el solito, ¿eh? Que se la vía con su mulo, le quita los aperos, le da de comer. Y lo desnudo. Hay que llevarlo a darle agua, ponerle comer todas las mañanas y todas las noches. No, tiene un trabajito. Ya este año me han ayudado mucho porque gracias a Dios se prestan todo. A mí no me falta detalle, ¿eh? No, verdad. ¿Quieres? Te ayudo, te hago. Pasa que a mí me gusta hacerlo. ¿Y aquí en la aldea dónde descansa usted? ¿Aquí tiene habitación? ¿O? Sí, aquí tengo la habitación. Ya este nene, la esquina de arriba. Ese es mi desde hace yo no sé cuánto. Bueno, es la pregunta típica tópica, pero que quizás cuesta más responder. ¿Qué es para usted el rocío? ¿Qué es para usted la Virgen? Yo digo, si yo no tuviera esa fe, no venía. Hombre, porque yo veo esto, yo digo, no bullanguero, porque yo fui bullanguero también en mi tiempo, pero ve cosas más, no que se desate. Algunos que vienen, que se vienen, perdona. Escuché yo a uno de Rosiana decir que era Romero de la Virgen. Digo, ¿eso qué es? Y de venir solo, esa cosa. Entonces, claro, veo a muchos que no llegan aquí, vienen por el caballo y van a matar las cañas. Y llegan aquí y ven a la Virgen una vez porque sale por ahí dando vueltas. Y ya comprendí yo que el hombre, eso es decir, soy rociero de la Virgen. Claro, la devoción a la Virgen. Y además que la Virgen tira mucho, ¿verdad? Yo vengo por la fe que le tengo, digo la verdad. Este año no iba a venir tampoco. Pero digo, vamos, no, si no vengo no pasa nada, ¿no? Vamos, gracias a Dios. Sí pasa mucho, Rizo tiene que estar siempre con el rocío de Jerez. Yo en broma digo muchas veces, el día que no vaya no hay rocío. Por cierto, es usted, acumula tantos caminos, es usted tan querido en la comitiva Rocío Jerezano, que el jueves de camino tuvieron un detalle precioso en el rincón del peregrino, los peregrinos, cuéntenos. Cosas no me olvidarán la vida. Me cogió esos pesos, porque mira, después de tantos años, que ya ha habido comentarios, homenaje, tal y cual, ese homenaje que me dieron, que yo siempre me he considerado peregrino de carro. Yo cuando venía andando, pero ya la fuerza, el carro, me traigo mi vara, peregrino, lo que sea. Y me he considerado peregrino siempre, más tú me has visto. Yo hablo con todos, ¿ves? Y llegar y darme eso, para mí grandísimo. Era un mejor que yo recibí en el rocío, ¿eh? Ya puede venir quien venga, la misma hermandad. No, no. ¿Lo obsequiaron con algo? Con una placa preciosa, ¿verdad? El detalle nada más vale más que todo. Es que a mí eso, vamos, no es que te extrañe, que espera, porque ya han pasado muchas cosas. Pero ese detalle, compañero, no compañero, yo, en agradecimiento, no sé qué, no cuánto. Bueno, yo soy uno más y seguiré siendo uno más. Y además, como me gusta, peregrino.
Yo he pensado, soñando, de que la hermandad ni carro ni charre nada, todo el mundo andando. Como el año de la pestequina, no pasó nada. Y veníamos andando. Yo vine también, ¿no? Yo me quité de hacer los caminos andando a los 76 años. Que todo el mundo andando. No, ya la última vez, una vez, otra vez. No, es que me gusta, no es que ande yo todos los días, sino me dice, es que te gusta arena. La verdad que yo me pongo bueno cuando piso arena. Yo he estado malo, bueno. Cuando está en presencia de la Virgen como hoy, de la procesión, ¿qué es lo que más le ha gustado de lo que ha visto? Lo que no me ha gustado. Lo que no le ha gustado. Venga. Que si hay que bajar paso, se baja. Si hay que subirlo, se sube. A mí que no me la tiene mal, eso no. El día que se caiga la Virgen, alguno va a llorar. Pero bueno, el motivo, también la presencia de Jerez aquí, de la Virgen aquí en Jerez, era bonito, ¿no? Pero es que me quita aliciente esos meneos. La Virgen es la Virgen. Yo no vengo a verla bailar. La Virgen normalmente debe estar triste. Le falta al hijo, le falta... ¿A qué cachondeo? Amén, de verdad, ese baile va. Pero cuando la tira, se vuelca. Señor, si no puede, vamos a verla. Perdona, vamos a verla y después la subimos, la columpiamos y nos la llevamos. No, aquí tiene que llegar a doblar al suelo. Rizo, por último, hemos hecho el camino de ida, el camino de vuelta. ¿Cuál de los dos le gusta a usted más? La vuelta siempre es más bonita, es más en familia, aunque ya es igual. Antiguamente sí, porque incluso todos los carros iban vacíos, porque no había gente. Y si habíamos 20, comíamos juntos los 20. Más convivencia. Ahora, por suerte, gracias, más coches, menos eso, hay menos, pero siempre el camino de vuelta ha sido más bonito por eso, más convivencia. Rizo, ha sido un auténtico placer, un libro abierto de rocierismo, según Jerez, como me gusta a mí decir. Muchísimas gracias por la atención. Todos los días que tú me quieras coger, me coges siempre para hablarnos cosas nuevas. Felicidades. Gracias a ti. Es un placer hablar con buena gente y que les voy a decir de Paco Muñoz, cofrade de calle Mercedes de los Buenos y rociero, rocierísimo, también acumula en sus arrugas que son de sabiduría muchísimos caminos. Con él queremos hablar también estos minutos una vez que pasó la Virgen. Paco, bienvenido, gracias por acogernos en esta casa hermandad, en este rinconcito que tenéis aquí en la misma. Gracias a ustedes por hacer lo que hacéis todos los días del año. Poner en antena nuestro rocierismo. Gracias a todos ustedes. Paco, ¿cuántos años ya? Es una pregunta, bueno, si me apuras hasta manida, pero da idea también del compromiso rociero, ¿no? De los jerezanos, en este caso, de tu persona, ¿no? Sí, yo llevo viniendo, pues yo vi la primera vez que vine a Rocío no había ni luz, ni agua, ni nada. Y después no he parado de venir, de que la hermandad hace el camino, vengo con la hermandad haciendo el camino siempre, con mi Raúl y con mi familia. Nunca lo hemos hecho. Yo fui miembro fundador de la Peña del Tamborí, como tú bien sabes, y aquí estamos, demostrando lo que somos, rocieros por derecho. Has tocado, además, durante todos estos años casi todos los palos, digo, la manera de ir al Rocío, coche, carreta... Sí, nosotros hemos tocado todas las formas de venir al Rocío, coche, carreta, Land Rover, andando, de todo. Y aquí está el tío, siempre digo lo mismo, que va a ser el último año, pero al otro año aquí está. Esto es como la sevillana que cambia la medicina por un traje de volante, pues igual somos nosotros. Bueno, la carreta hace 3 años, me has dicho off the record que no la traes, pero... que hay que valorar el esfuerzo que supone venir al Rocío, tanto en carreta como si lo hace en 4x4... Esto es más duro de lo que mucha gente se piensa, a la vez que se disfruta. Sí, esto es mucho más duro, porque precisamente cuando traímos la nevera y la hostia, esto que traemos aquí el sábado antes de la romería, pues se me partió en el montero la caja de cambio, hubo que buscarla inmediatamente, se le puso un embrague nuevo. Y hemos estado en vilo hasta que el mecánico me dijo, sonríe que ya te puedes ir para Rocío. Y gracias a Dios estamos aquí después de hacer un camino muy duro, gracias a mis hermanos, al Manuel y al Nino, que me han estado apoyando en todo momento y bajando y subiendo y cargando el coche. Gracias a todo corazón, a todos los rocieros. Paco, ¿qué es para ti el Rocío? ¿Qué es para ti la Virgen? Nos miramos un poquito hacia adentro.
Para mí el Rocío lo es todo en la vida. Yo cada vez que tengo algún problemilla me encomiendo a ella. Y cada vez que tengo un poco de tiempo puedo y vengo a verla. Y le cuento mis penas y me las soluciona. Hay que tener fe y esperanza, que son las palabras claves de esto. Nada más que eso. Y nunca pedirle dinero ni bienestar, sino salud. Nos decía anteriormente otro rociero lo que bien tú has subrayado, que sin fe y sin la Virgen el rocío no tiene sentido. No, esto no tiene sentido, sin fe y sin el mamón este también. Perdona, borra esto. No me digas eso, ahora no vamos a parar, Paco. Es que cuéntame, espérate, ahora lo saluda. Que me alegro en verte, no te cabe nada, espera. Las cosas del rocío, señores. Seguimos, Paco, que estábamos en una parte bonita de la Virgen. Pero es que ha llegado un amigo mío que es compadre y no me digas más barbaridades. No, perdóname, hombre, yo soy muy duro de... Yo soy muy bronco. Bueno, a ver, Paco. No tengo poca vergüenza. Ya lo sé, pero estábamos con el tema de la Virgen, que sin fe y sin la Virgen esto no tenía sentido. Sin fe y sin la Virgen no tenía sentido, no. Porque el punto, digamos, la estrella polar es la Virgen. Y ese es el camino que tenemos que seguir, porque con ella se llega al cielo, porque es intercesora. Paco, la Virgen en Jerez, estos dos minutitos que ha estado, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido fenómeno. A mí es el momento clave que se me saltan las lágrimas. Y cuando llego aquí al Rocío después de hacer un camino y entro a verla, yo interiormente mi Raúl se sigue agarrando a la reja, en el mismo sitio que se agarraba cuando empezó a andar adelante sin pecado aquí, y yo me vuelvo loco, yo es que me muero, porque es para morirse. Un deseo, por último. Tener salud para venir a verla muchos años más, nada más. Con ese deseo nos quedamos. Gracias, Paco, genio figura. Y perdonar que he dicho dos o tres tacos. Mira, falta autografía. Gracias, Paco, gracias. Pues tras el paso de la Virgen por Jerez llegó el momento en la Casa de Hermandad de disfrutar de un rato de convivencia y de aprovechar, como es habitual en estos lunes de Pentecostés, para realizar los bautizos rocieros. Hemos tenido la fortuna de estar en algunos de ellos, sobre todo en los de los más pequeños, el futuro que son del rocierismo en nuestra tierra. Estamos en un buchito. Más medalla de padrino, más medalla aquí. Que haya más medalla. Con Paco. Un Paco con Solera. Tenemos el Paco con Solera. Vamos a abrirnos para atrás. Vamos a abrirnos para atrás. Vamos a abrirnos para atrás. Venga. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ponemos por nombre Sueños Rocieros. ¡Viva la Virgen de Loma! ¡Viva! La medalla se la tiene que quitar, ¿no?
Vamos a abrirnos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te ponemos por nombre Lucero de las Marismas. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Y que viva sus padres que han traído al mundo! Pasito a paso, compadre. Pasito a paso, compadre. De pequeño me enseñaron pasito a paso, compadre. Y esa cosa de Rocío que nunca podré olvidar. Que nunca podré olvidar. Y esa hoguera vecina y en medio de la arena. Y yo mi viejo el camino. Y
yo mi viejo he salido, cantado para ti, yo mi viejo he salido, quiero volver a con mis cinco sentidos, y a mí me pasa lo mismo, con el mayor de mis hijos, a mí me pasa lo mismo, con el mejor de mis hijos. Y aunque tiene poca edad, no me lo voy a llevar, conmigo por la arena, para que nunca se pierda la semilla de mi vida. Pero venga, otro niño queda. Aquí era uno. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te acomiendo por nombre Curro de las Marinas. Ole. Vámonos, venga, vamos. No me llames Curro, vete. Deja que corte el aire, allá en la flor de romero. La flor de romero, deja que corte el aire, la flor de romero. Deja que corte el aire, allá en la flor de romero. La flor de romero, deja que corte el aire, la flor de romero. Desde en este cielo, deja que corte el aire, allá en la flor de romero. Deja que el aire esté lleno de la cinta de mi sombrero. Vámonos, venga. Pues intensa, intensa fue sin duda la procesión de la Virgen del Rocío, una imagen, la patrona del monte, que se recogía en torno a las 12 del mediodía. Por supuesto, quisimos estar también en esos momentos postreros de la procesión. Thank you.
Pues señoras, señores, nos despedimos, eso sí, lo hacemos con nuestras manos aferradas a la reja de la Virgen una vez concluida la procesión. Momento para darles gracias a la señora por tanto y tanto vivido en la aldea. Nosotros mañana iniciaremos el camino de vuelta con la Hermandad del Rocío según Jerez y de Jerez y estaremos para contárselo. Fue todo por nuestra parte. Gracias por la atención prestada. Cordiales saludos.